Muy bien, chicos. Ah. Vamos a checar alguna de sus tiendas para ver cómo se van haciendo los pedidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién tiene una tienda con varios productos? O con al menos un producto. Nadie, lo hacemos al azar. Ok, zero waste. Sí, profe, nosotros tenemos varios productos que cargamos. Va. Vamos a intentar hacer una compra y también ahorita vemos cómo se ve desde la página de administración este pedido, ¿de acuerdo? Este shampoo en barra. Sí, profe. Ea. Sí. ¿Y el de canela deja mi cabello oliendo canela? Sí. Así como lo puede ver, profe. Ea. ¿Y si no funciona, hay reembolso? Ah, sí, supongo que sí, profe, pero sí funciona. Usted Okay. no piensa que no funcionan. Okay. A domicilio. Profe, ¿no nos tiene fe acaso? Confiéselo. No, 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 es que más bien pues no tengo fe en ningún producto inicialmente hasta que lo utilizo. No, pero es que sí, aparte, imagínese cuántos residuos de basura hacemos cuando compramos los productos para nuestro, pues nuestro cuidado de así personal, ¿no? Shampoo, crema, un buen.
Oigan, chicas, pero yo soy hombre y me baño con jabón Sote. Uso el jabón Sote o el jabón Roma para todo. ¿En serio? Muy mal ahí, ¿eh? Te vas a quedar sin cabello, profe. Ya tengo entradas. Ojo ahí. Es por eso. Ya son de pistas de aterrizaje. ¿Qué es eso, profe? Pero así funciona nuestro jabón. ¿No han visto que en serio sí te dejan oliendo el cabello a lo que son? ¿De lo que son? Sí, solamente lo único es que no hacen mucha espuma, pero sí. Pero si te lavas, ¿no? Sí. Y no te dura un buen cabello, ¿eh? Ajá. ¿Y hacen envíos a domicilio? Sí, es hace, que no lo hace un rato. Pues es que no lo hemos hecho a la venta. Mataron mis ilusiones. Cuando lo saquemos te vamos a enviar una muestra gratis, ¿ok? Ay, gracias. Ay, ¿por qué ella sí? Yo no. ¿Qué detalle? Yo soy el pobre que se lava con jabón Sote. Usted también, profe. Le vamos a mandar para toda la familia, profe. Sí. Yeah. Para todo un año. Ok. No, digo, si ¿sí han visto esas publicaciones en Facebook, ¿no? Yo he visto unas en las que hay como unos jaboncitos en un tocador. Entonces está el jabón de los niños, el jabón para la mamá, que tiene como dos o tres jabones diferentes. Y el jabón para el papá, el perro y los trastes es jabón Roma, ¿no? Ah, sí, profe, yo sí lo... Muy bien, yo aquí ya estoy empezando a hacer un pedido. Hasta ahorita llevo dos productos en la tienda. Ya le doy aquí en ver carrito para ver los productos que estoy llevando. Entonces, no sé, me gusta la canela. Voy a llevar tres de canela. No tengo cupones. Actualizo mi carrito y me voy a finalizar la compra. Ahorita vamos a ver hasta dónde me deja llegar a mí como cliente porque no tenemos los métodos de pago marcados. Entonces, a ver si nos deja hacer el pedido y que sea como un pago como contraentrega, ¿verdad? Si no, pues ya después vamos a checar estas opciones para poder realizar la administración de pagos. Entonces, soy Rubén Ramírez, no tengo empresa, estoy en México. ¿43810? Mi teléfono, mi correo electrónico, ¿cuál metemos? Notas especiales para la entrega. No sé si yo les digo, chicas o chicos, no recuerdo quiénes están en el equipo de Zero Waste, pero si yo les digo que... Chicas. Ok. Ah, no, sí. Chicos también. Oh, ¿ya ves? Si yo les digo que... Perdón, se me olvidó. Enviar el producto envuelto para regalo con una nota que diga feliz cumpleaños. Si yo les pusiera una nota como esta, ¿podrían satisfacer esa necesidad?
Sí, sí, profe, pero es que yo creo que deberíamos especificar, porque siento que esas notas igual podrían ser como para la ubicación del pedido o algo así. ¿Cómo para la ubicación del pedido? Es que, por ejemplo, si usted va a dime. Si usted va a pedir algo y su casa, por decir así, en la ubicación de Google Maps aparece en otra ubicación, o le acaban de agregar un portón que antes no estaba o algo así, pues igual es importante que nosotros como empresa lo sepamos, por si los repartidores nos dicen, oye, es que no ubicamos el lugar, nada más aquí hay un zaguán, y ahí no dice que hay un zaguán, entonces igual podríamos poner eso. Entonces lo que podríamos hacer sería como que aquí en donde dice información adicional, tú guíes más a tu cliente respecto a qué tipo de información debe escribirte aquí. Como referencias y ya o del pedido específicamente. Ajá, ajá. Ok. Va, porque pues el cliente si ve que puede escribir algo y aquí dice, por ejemplo, nada más notas del pedido y es opcional y no dice nada más, el cliente puede pensar lo que se le antoje. Como yo ahorita pensé en que me lo envolvieran para regalo, ¿no? Bueno, después de esto... Yo siento que sí tenemos que especificar, porque ¿qué tal que tenemos que cobrar algo extra? Claro, claro, si hay que hacer algún cobro extra o simplemente hay algunas necesidades que pues no se van a poder cubrir, ¿no? O sea, de repente el cliente se te aloca y te pide cosas que ya ni siquiera tienen que ver con tu producto, pues no puedes satisfacerlas, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí ya tengo mi pedido. Voy a pagar 200 pesos. Como ahorita no hay pagos, configurados, no hay métodos de pago configurados y tampoco hemos configurado las opciones de envío. Entonces, no me aparece nada extra. Ahorita yo ya voy a tratar de realizar mi pedido. Y ya me marca el error por el método de pago que no es válido. Vamos a ver si podemos configurar un método de pago. Voy a meterme con otro navegador a la misma página para no perder la sesión de este carrito. Y la página es Zero Waste. Los datos de acceso. WooCommerce, pedidos. Todavía no me aparece el pedido que metí, ni siquiera como completado.
Ah, debe estar en carritos abandonados. Muy bien, en ajustes podemos hacer diferentes tipos de ajustes para nuestro WooCommerce. Va una configuración desde los elementos para su tienda. Van a quiénes van a vender. Quizás solo les convenga meter México para que la gente no tenga que estar buscando su país, como yo hice hace un rato. La ubicación de tu cliente con base en su... Oh, pueden utilizar geolocalización, si quieren, para ubicar a su cliente y proponerle una... sobre todo los costos de envío. Pueden activar tasas de impuestos, opciones de monedas, separadores de miles, estos por los países en los cuales ustedes van a estar vendiendo. Recuerden que no en todos los países se usan los mismos signos. Productos, configuraciones de productos. Envío. Voy a crear una zona, zona geográfica llamada general para ustedes, chicos. Y va a ser una zona para todo el país, ¿va? Para hacer un cobro por tarifa plana. Ok. Sí, profe. Aquí está, puede ser precio fijo. ¿Y cuánto van a cobrar por envío en un precio fijo? ¿Saben más o menos qué tamaño tendrían sus pedidos? ¿Tamaño de como la cajita y todo eso? Ajá. Pues yo creo que como de unos... 50 por 50 una caja. Ok. Entonces, vamos a ver aquí más o menos en cuánto están los costos, ¿va? Envíos. Sí. Estafeta. DHL. Aquí están tarifas, información sobre tarifas y tiempos de tránsito. Ay, no sé. Vamos a hacer un envío desde La Paz, en Baja California Sur, hasta Cancún. No, Cancún es muy accesible. Aunque está pues lejos, hasta Puebla, profe. Lo que me gustaría sería tomar una ciudades extremo. Nayarit. Pero Yucatán. Nayarit está cerca de La Paz. Yucatán, alguna ciudad en Yucatán que no sea Mérida, porque Mérida es accesible.
Yucatán. A ver, lo busco, espera. Ea. Monterrey, profe. Pistem. Hay una ciudad en Mérida que... Ah, no, pero... Pero Mérida es muy... Miren, Monterrey está en un extremo, pero está Valladolid. Cercano, está cercano a al norte, y Baja La Paz Cali, está en el norte. Entonces quiero como ciudades bien extremo. Okay, Valladolid, profe. Ok. ¿Te sale el código postal de Valladolid? No, pero lo investigo. O aquí a Pachuca, profe. Pachuca está muy cercano a la Ciudad de México, entonces eso la hace como accesible. Aquí está Valladolid, México. Más bien, lo que quiero ver son como precios de ciudades extremo para que si a ustedes les piden un envío más cercano o a ciudades profe, que ya encontré son... el código postal. Es el 97780, ¿correcto? Ok, entonces... El código postal es 97780. Ok, va que va. Sí lo encontró bien aquí el FedEx, el mismo FedEx. ¿Va? Ok. Va. Sí, sí. Ok, entonces, más o menos, ¿cuánto pesaría un paquete como el que pedí de cuatro productos? Yo creo que como, ¿qué será, Jay? Como unos 4 o 5 kilos. Ajá, 5 kilos. ¿En serio? ¿De cuánto pesa cada jabón? Como 250. Uh-huh. Es como un jabón normal para manos, profe. Ok. No, pues entonces si son cuatro... Como cuatro o tres o cinco. Uh-huh. A ver, chicos, multiplicaciones. Si pesa 250 gramos uno, ¿cuántos serían cuatro? Tres, ¿no? Pedí cuatro. Un kilo. Ajá. Ok, vamos a ponerlo por cualquier cosa, 2 kilos. Dimensiones habían quedado que era de 50 por 50. Uh-huh. 50 para todos lados. Mostrar tarifas. Quisiera que se recolecte. Ay, cabrón. Ouch. Ay, no, está carísimo. El económico sale en 800 pesos. Pero, y el caro sale en 2635. Es que sus paquetes están muy grandes. Si a fuera ver, aquí de 25. Es muy grande, profe. Sí, chicos. De hecho, creo que la tarifa de FedEx empieza en 1 kilo. Si envías menos, te lo cobran como de a kilo. Entonces, por ejemplo, aquí la tarifa es de 500 pesos, siendo ay, no, de un kilo y de 25 por 25 son 500. En envío al día siguiente, o sea, para desde La Paz, chequen, lo están enviando desde La Paz hasta Valladolid. Envío al día siguiente, o sea, que estar en solo un día, les cobran 500 pesos. Si es un envío normal, se tardan 9 días o 10 días y pues llega cuesta 350, ¿va? Nuevamente, si yo cambio de aquí, que digamos, lo voy a enviar ahora desde Pachuca. Y a ver. ¿A qué ciudad lo van a mandar, chicos? A ver, ahora sí a Monterrey, si quiere, que también va. Está muy lejos. A Monterrey, Nuevo León. ¿Profe, FedEx es de las paqueterías más caras?
Creo que más o menos ahí se van. Pero sí es de las más confiables. Uh-huh. Un kilo en un paquete de 25 por 25 por 25, ¿va? Sí. ¡Auch! Bueno, ya bajó un poco. 437, los mismos 350 y 260. ¿Va? Vamos a checar con estafeta. Pero, ¿cómo hacen las páginas que casi sus productos están baratos? Y los tienen que enviar. ¿Se acuerdan que cuando vimos logística, yo les decía que cuando ustedes hacen envíos pueden llegar a un acuerdo con la empresa y comprar, entre más envíos hagan, más baratos les van saliendo? Entonces aquí... por eso es que, por ejemplo, Mercado Libre o Amazon hacen muchos envíos. Entonces, por ello pueden ofrecer envíos gratis o envíos más baratos. Entonces, ya tienen una alianza con las paqueterías, por así decirlo. Es correcto. Mm, okay. Y eso es lo que ustedes también deberían buscar. Pero creo que, ya que Mercado Libre ya tiene. Es correcto. Sí, Mercado Libre ya tiene su servicio de envíos, su servicio de logística. Y así, pues ya le sale todavía más barato. Pero, por ejemplo, chéquense, la verdad es que no es fácil hacer llegar un paquete. Creo que con Estrella Blanca también pueden hacer envíos. Pero pues se va a tardar el tiempo que tarde un autobús en llegar a cierto lugar, ¿va? Aquí les están diciendo, ¿sabes qué? Tu paquete te va a llegar de un día para otro. Por eso es están pagando la velocidad y la seguridad con la que va a llegar el paquete. Sí. Entonces, finalmente eso cuesta. Sí, imagínense si, por ejemplo... no sé, un familiar se enferma, espero que no pase, pero si se enferma de coronavirus y ustedes tienen que enviar cierta documentación de esa persona, la verdad es que no se pueden esperar mucho tiempo y van a pagar la cantidad que sea necesaria, ¿no? Sí, profe. Y entre más rápido, mejor. Ajá. Por ejemplo, que en nuestra página, pues los jabones realmente no son muy caros. Entonces, una persona dice, no, pues es que la verdad yo solamente quiero comprar uno para probarlo. Ahí, pues obviamente el envío le sale más caro que la compra. Entonces, por eso es importante poner que es a partir de cierta cantidad o también los clientes pueden comprar de uno y ya es su opción pagar el envío. Esta ya es, ya dependería de ustedes, chicos, esta situación. Yo creo que lo mejor sería como que tú le dieras al cliente la oportunidad de comprar uno y si quiere pagar el envío carísimo, pues que lo pague. O igual y lo que pueden hacer es que le digas a tu cliente, ¿sabes qué? Si me compras 10, te regalo el envío. ¿No? Digo, igual, sería cuestión de que vean con qué cantidad ustedes no sacrifican la utilidad. Y pueden regalar el envío. Sí. Profe, y las personas que yo he visto páginas que hacen envíos por correos de México que están como en 50 o 60 pesos. Ajá. Entonces, correos se tarda más, ¿no? Correos de México se tarda muchísimo. Literal, se tardan meses. Los envíos se pierden mucho. Nadie se hace responsable. A mí me han enviado cosas por correos y se han entregado en Tamaulipas. Cuando el producto llega a tu oficina de correos, nadie te avisa. El cliente es el que tiene que estar dándose sus vueltas a correos para ver si ya le llegó el producto.
Entonces, la verdad es que yo siento que no conviene así para este tipo de casos, ¿no? Además, por ejemplo, con FedEx y con esta feta, no sé si DHL también tenga esa garantía, si tu producto se pierde o no lo entregan de forma correcta, ellos se hacen responsables de tu producto. Sí, pero a mí me gusta mucho FedEx, es muy rápido. Es rapidísimo. Con esta feta, chicos, costos. El costo por envío al día siguiente, no viene aquí el peso. No viene por aquí el peso, pero en un envío al día siguiente cobran 284. A los dos días te cobran 260. Y si es envío terrestre, te cobran 300 pesos. Es un envío de Pachuca a Monterrey. ¿Va? Entonces, pues estos sí, precios ejemplo, ya son más accesibles, pero pues es esta feta, ¿no? Sí, dime. ¿No es una opción que mandemos dos pedidos en una sola vuelta? O sea, por ejemplo, si van a llegar para el mismo cliente, sí. Sí, pero si no, ¿verdad? ¿Qué le digamos? Ahí va a llegar otro y lo repartes en dos. Ahí se lo pasas a dejar, por favor. No, chicos. No es opción, definitivamente. Porque, sobre todo porque tú vas a saber que el envío ya se recibió. Pero, ¿qué tal si la persona que iba a entregar el envío no se lo entrega? Sí, aparte los números de guía siempre son personalizados, ¿no? Ajá. O además, ¿qué tal si sí se lo entregaron y él dice que no le entregaron nada? Sí, entonces, pues no, mejor cada quien sus cosas. Ya, si entre dos personas quieren meter un solo pedido y entre ellos se organizan, pues ese ya es problema de ellos, ¿no? Pero aquí con nosotros, pues no, ustedes no hagan eso, chicos. Ahora, el envío con DHL. México, el código postal de Pachuca era este. A Monterrey. Oh. Es 42064. Ciudad Pachuca. Oh. 064 aquí. Y aquí es la 90. Voy a enviar paquete. ¿Cuál es el valor de su envío? No sé, era de 200 pesos, ¿no? Proteja su envío. O sea, hasta el seguro me cobran, mal plan. Digamos que era un kilo de 25 por 25 por 25. Embalaje, paquete internacional, ¿no? No, embalaje. ¿Perdón? ¿Profe?
no quiero proteger. Oh, está bien, protejo por 200 pesos. Los envíos. Con DHL, 550 para entrega al otro día, antes de las 10:30. 525 para envío al otro día, antes de las 12. Para el final del día, al otro día, está en 460. Y en 460. Si lo quiero, no entiendo aquí las tarifas de FedEx, perdón, de DHL. Pero mejor hay que checar en Redpack. En Redpack, sí, porque DHL está incluso más caro que FedEx, ¿no? Sí. Redpack. Sí, pero es que... ¿Era por el seguro que pagó, profe? Pues igual y sí, pero está del nabo que te cobran el seguro aparte. Creo que esa parte no está como muy sí, nice. Y aparte te cobran por seguro por paquete, ¿verdad? Ajá, ajá. Cuando muchas ya lo tienen Ya lo tienen aplicado. Chicos, se va a acabar la sesión ahorita. Si nos corta, volvemos a entrar, ¿va? Sí, profe. Uh-huh. Creo que aquí no me deja ver. A ver, recolección. Necesito crear un usuario. Solo busqué precios de envío Redpack, profe, en internet. Precios envío Redpack.